productor, guionista. Grandes, pero grandes éxitos que ya te he nombrado, como El Marginal, Maradona, Sueño Bendito, Botinera, Vidas Robadas. Guillermo Salmerón, señores. ¡Bravo! ¡Qué placer! ¿Qué dice? ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Mucha gente cuando ve todas las cosas que decimos, se va. Dice, no, claro, Yo estaba a punto, ¿no? Sobre todo con lo de grande, ¿viste? Estoy tratando de esconder la panza, digo, grande, grande. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contento, muy contento. La primero que obviamente quiero preguntarte es qué te trae por acá, por Uruguay. Me trae una serie de talleres que estoy haciendo de guión en la escuela, invitado por la escuela 2DK. Ah, ¿2DK? Sí. Conozco. Muy lindo lugar. Estudio ahí. Muy lindo lugar, muy hippie. Uh-huh. Y estoy re contento, se armó un grupo genial. Uh-huh. Y me han dicho que hay poco guión por acá, por Uruguay, por uh-huh. Montevideo, así que muy contento. Sí, haciendo cosas. Acá se produce y se hacen muchas cosas, se realizan muchas. Se realizan más muchas que nada, cosas, ¿no? Se realiza, sí. Que viene de afuera, ¿no? Claro. Nuestro así. Pero yo vi mucho potencial, porque te digo que los chicos que tengo en el grupo son brillantes. Uh-huh. Se les ocurren cosas magníficas. Sí, obvio. Después el tema es la realización, claro, ¿no? Digo, ver todo eso. Por lo general los costos son un poco elevados. Es lo que escucho, ¿eh? No es que yo haya querido experimentar. Sí, pero se va a poder. Uh-huh. Se va a poder. Hoy hay mucho potencial. Hoy lo dije un poco en chiste, un poco... Pero él me dijeron en la oficina, no, él tiene el secreto. Preguntale cuál es el secreto. A ver, una de las cosas que puedo yo suponer es saber elegir los temas. Y pero mira, por ejemplo, no sé si tengo el secreto. Con El Marginal, cuando a mí me proponen, lo que me dicen es, tenemos una locación nada más, pensate una historia para esa locación, algo carcelario. Teníamos la vieja cárcel de Caseros para hacer la serie. Y yo dije, ¿qué necesidad una serie de cárceles ahora? O sea que el secreto ahí no lo tuve para nada. No. Y finalmente fue un éxito. Y te digo más, yo confiaba poco en la serie. Entonces pensamos en hacer una temporada nada más, una temporada larga. Y maté a todos sobre el final. Sí, bueno, por lo general se... digo. Entonces, cuando hubo que seguir, pasó un tiempo, la serie se convirtió en un éxito, hubo que seguir y yo dije, ¿con quién? Si ¿qué no, hago? No me queda nadie vivo. Sí, sí. Entonces fue por eso que tuve que volver hacia atrás. La precuela. Claro. A ver, quiero... Porque en una se ve serie... rara, ¿viste? Como no. Star Wars, que es, ves la 2, la 4 con la 5 y después le pones la otra adelante. Pero tiene un encanto precioso, eso está buenísimo, sí, ejercitas sí. Muchísimo. Pero no, yo quiero hablar de los personajes, porque no sé cuánto metido estás vos en lo que es el casting o en la elección del actor, pero uno ve El Marginal y dice, che, qué nos parió, qué bien elegido que están cada uno de los personajes. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro compatriota, sí, sí. Diosito, que dicen que él fue al casting con una prótesis ya hecha por él. Él cuenta la leyenda, digamos, que él se fue, que él tuvo una primera etapa en un casting donde lo aprobaron, quedaron para otra fecha, y él cuando fue, se fue la noche anterior y pasó la noche en una estación de Once, que es un lugar muy turbio, con gente de la calle, y que él pasó toda la noche ahí. Y de ahí, sucio como estaba, con esa prótesis que se había conseguido, se fue a hacer la segunda parte del casting. Oh. O sea que llegó... Muy luqueado. Llegó muy en personaje. Y probablemente tuvo que ver con la elección. Ahora, pero vos, ¿cómo lo manejás, por ejemplo? Porque cada actor tiene un proceso para encontrar el personaje. Sí. Pero eso, ¿cómo fue? ¿Fue una forma, una manera? ¿Fue muy acelerado? ¿O antes de empezar a rodar? Él le puso, en el caso de Diosito, le puso su impronta personal y yo me voy adaptando también. Esa serie tuve la posibilidad de ir escribiendo mientras se estaba casi comenzando a rodar. Cosa que no hago con el resto de las series porque en la mecánica actual de una serie, de la escritura de una serie, vos escribís, entregás el material y por ahí tardan 3 años en filmarlo. Entonces vos ya estás haciendo otra cosa, sí. Como me pasó con Maradona. La serie de Maradona yo la escribí en el 2018 y salió después de que estaba muerto Maradona. Sí. En este caso, en el del Marginal, uno se va alimentando un poco con lo que ve.
¿Alguna cosa que pase, por ejemplo, en el set con algún personaje que tiene la libertad de, por ejemplo, agregar algo? ¿Te ha cambiado la historia? ¿Te ha abierto la cabeza y te ha dicho, upa, mirá? No, después a medida que avanza, bueno, también hay propuestas de los actores que van proponiendo líneas. Yo no soy muy de hablar, de tener un contacto directo con los actores porque te vuelven un poco loco, ¿viste? Son horribles los actores. No. Vos tirás, si llegás a tirar el teléfono, o sea, tenés todas las noches alguno, hasta el que hace el papel más chico, llamándote, pensando en la proyección de su personaje. Así que trato de evadirme de eso. Uno, por lo general, tiene el contacto directo con los protagonistas y... Y en el caso de Diosito, bueno, por supuesto que en la segunda temporada él ya se había convertido en una pieza fundamental. Dentro de la historia. Y fue como un hallazgo, ¿no? Y con el marginal tuve esa posibilidad de ir viendo el material mientras yo estaba escribiendo. No sé, iría 10 capítulos adelantado a la grabación, entonces iba viendo la mecánica. Sí, con Maradona tenías otro tipo de presión, porque la historia... Maradona fue te apuraba presión. La historia vos. O sea, te apresionaba la historia. Sí, y aparte, imagínate, viste, en Argentina, en Uruguay, toda la gente conoce sus anécdotas puntuales, vos tenés que tratar de ser fiel a eso. Después, cuando te metes en la investigación, que haces previamente una biopic, lo que te encontrás es que Maradona cuenta... Cada vez que contaba algo, lo contaba distinto, le iba agregando. Después te encontrás con que frente a una anécdota así pública, todos estaban ahí, no te dan las cuentas, ¿viste? Te dicen, estábamos en un departamento cenando y pasó tal cosa. ¿Y quiénes eran? Vos sabés que no entran en un departamento porque sacás la cuenta y son como 50. En Maracaná, en la final de 50, claro. Había 2 millones de personas. Bueno, también. Yo estaba. Seguro. Guillermo... ¿Vos tenés identificado qué tiene que tener una historia para pasar a ser un buen guión? Algunas cosas sí, creo. Lo que pasa es que va cambiando mucho el gusto del espectador y se armó una dinámica con las series. La gente es muy experta con las series. Entonces, por ejemplo, vos escribís un policial y... Ese policial que yo escribí hace 15 años, donde por ahí con un par de trucos distraía y vos no te dabas cuenta nunca, como en Botineras, era muy difícil saber quién había matado a quién. Y ahora nomás con la gente ve un plano de un jarrón y sabe que con el jarrón pasa algo, ¿no? Lo veo mucho con mis hijos, que tienen una experiencia para mirar. Entonces, bueno, es un desafío para uno que está escribiendo también. Claro, claro. Y después de secretos, de ponerle, bueno, qué sé yo, es intuición, ¿viste? Es saber que tiene que haber una historia linda de amor detrás, más allá de que se dé a un policial, que tiene que tener su humor. Que yo me fijo también mucho en que tanto villanos como protagonistas sean personajes con muchos matices. Que el bueno no tiene que ser solo bueno, sino que tiene que tener su debilidad y que el villano también tiene que tener, como Soprano, ¿viste? Que lo veías y era un matón, un mafioso tremendo y después tenía problemas con su mamá todo el tiempo. Esas cosas a mí me fascinan, claro. Y no concibo la escritura de otra manera. Ahora, me gustaría quedarme un segundito en la parte que dijiste, son todos expertos de las series. Sí. Cuando abordás una nueva idea de repente en el grupo de trabajo, me imagino que también aparecen muchas referencias y esto que sea como la serie de tal lado. Y no sé si eso es algo bueno para el creativo. ¿Cómo vivís esa fascinación de todos por las series y las referencias eternas? Bueno, vos sabés que yo, ahora inclusive hablando con los chicos de este taller, yo les bajo línea de que busquen mucho alrededor. Yo recuerdo los grandes escritores de las novelas que consumían mis viejos o los programas que yo veía de chico. Las historias las sacaban de la calle. El escritor iba caminando, veía una situación, se la marcaba en un anotador. Entonces vos después veías una historia y te topabas con el personaje que era como el almacenero de la esquina de tu casa, ¿viste? En algún momento eso se tradujo
Así, es tal cual como vos lo decís. A mí me proponen hacer una serie y me dicen, me gustaría que tuviera el humor de Modern Family, el personaje más chiquito de tal lado. Cuando hace eclosión alguna serie tipo Breaking Bad, algo de Breaking Bad, todos te quieren poner, te quieren sumar, ¿viste? Bueno, que sea como este, que sea como aquel. Y todas las referencias son de series. Yo creo que por eso también lo que nos pasa un poco es que en este rincón del planeta vamos tratando de copiar el estilo norteamericano y nos olvidamos, empiezan a desaparecer esos personajes de barrio con los que nosotros interactuamos todo el tiempo, ¿viste? Yo sigo con la mía y a los personajes de repente aparece mi tía y mis amigos y los apellidos y juego con lo que tengo alrededor. ¿Alguno se reconoció en ese personaje? Sí, todo ¿sí? ¿Y qué te dijeron? Y mirá, mis viejos por lo general siempre algo aparece, ¿viste? Alguna anécdota aparece. Y después inclusive yo... En esta cosa, cuando uno hace una biopic, más allá de que sea algo biográfico, le va metiendo ingredientes de ficción. Y yo, por ejemplo, hay una escena en la serie de Maradona, cuando él está en Italia. Yo había ido un tiempo antes, había ido a Italia y tenía un amigo que me decía, vos ponele a todo la E. Vas a un bar, decís, deme pizza con un café, deme la paste. Y él pedía todo así, me decía, el italiano es ponerle la E a todo atrás. Entonces yo armé una escena donde a Maradona le quieren enseñar a hablar italiano cuando llega a Nápoles y es exactamente igual a lo que a mí me pasó, ¿viste? Entonces ves todo el proceso ese de aprendizaje donde le va poniendo la E a cada cosa. Y eso, de hecho, no lo rescaté de Maradona, se lo incluí de una anécdota personal. Exacto. Yo me hicieron un chiste una vez con eso. Por ir a toda la E, fue un bar, le pidió, dame una milanesé, sí. Era con Francia, creo, milanesé, aguacé, entonces, y se vio como me defiendo con el idioma, callate, que si no fuese argentino, te morías de hambre. Claro, claro. Le dijo el mozo. Quiero decirles que vas a estar solo para Dodeca, solo sí, charlando solo para, sí, y por ahí me hago una escapada después que... en noviembre hay un festival de cortometrajes súper lindo, ahí también Dodeca, así que me voy a... Y creo que está abierta la convocatoria a presentar cortometrajes, así que voy a venir seguramente a verlos. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Felicitaciones. Un placer tenerte acá. Por el programa. De verdad. Y muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Señores, Guillermo... Salmerón estuvo con nosotros hablando de esto que nos fascina a todos.